lo que dijera el señor Feijóo en la tribuna luego lo cumpliera cuando gobiernan en comunidades autónomas con Vox. Por ejemplo, ahora hemos visto en Cataluña cómo están incumpliendo el propio acuerdo la señora Guardiola con la subvención a los sindicatos. Apoyando, en Extremadura. En Extremadura, con la subvención a los sindicatos que ha propuesto Vox eliminarlo, como ha ocurrido en Castilla y León, o, por ejemplo, votando con la izquierda a favor de leyes pro aborto, que eso también lo está haciendo la señora Guardiola en Extremadura. Entonces, está muy bien el discurso del señor Feijóo en la tribuna del Congreso de los Diputados, y yo creo además que era un momento de reflejar y escenificar una censura de millones de españoles ante este gobierno Frankenstein que nos viene, bueno, y el que tenemos por supuesto en funciones con el señor ególatra, el señor Sánchez a la cabeza. Y bueno, yo creo que se demostró una unión en este caso entre Vox y el Partido Popular de censura, como digo, a las políticas y a la deriva totalitaria de Sánchez y sus socios de gobierno. Y yo me quedo con eso, con la unión, me quedo con esa lealtad institucional y con esa defensa de la soberanía nacional y de la nación española por encima de todo, como lo dijo Santiago Abascal, apoyando precisamente al señor Feijóo como candidato, que por encima de todo, siendo dos partidos distintos, se hizo un ejercicio de responsabilidad y Vox apoyó al señor Feijóo, a diferencia, por cierto, de las mociones de censura que se han planteado por Vox, y que el Partido Popular pues no demostró en ese momento esa altura de miras o esa unión que yo creo que es la que quieren, la que queremos todos los españoles, que por encima de las diferencias ahora mismo está en riesgo nuestra nación, está en riesgo nuestra soberanía nacional, y como he dicho, yo me quedo con eso.